Está en todos los océanos del mundo. Se utiliza para la cocina, pero también tiene diferentes utilidades. Tenemos la sal fina y la sal gruesa. Muchas personas dicen que la sal gruesa tiene una propiedad mejor que la fina, y eso es verdad. Tiene una propiedad desde, al ser más pura, menos procesada, tiene la capacidad de transformar. Sin embargo, la sal fina tiene también muchas propiedades. Creo que la gente dice, bueno, pero mejor utiliza la sal gruesa porque esa limpia más. Ciertamente, las dos limpian bastante. Yo recomiendo utilizar la sal gruesa. Sin embargo, cuando no la tenemos presente, no dejes de utilizar la sal fina. Esta sal ayuda a descargar todos los ambientes, las energías del cuerpo, ayuda a limpiar la casa, ayuda a transformar las energías. La sal es un elemento que jamás nos debe faltar en la casa. Podemos con ella simplemente preparar un bol con agua y agregar un puño de sal, gruesa o fina, no importa. Al agregarlo, puedes hacer dos cosas, o simplemente sumerges tus pies para que toda esa energía pesada del día se descargue allí. Y vas a sentir realmente como si tu cuerpo, tu mente se libera de esas tensiones a lo largo del día. Es conveniente a veces utilizar el agua fría con sal. También ayuda a descargar rápidamente. Lo podemos utilizar en la casa. Si vemos que es demasiado complicado, podemos ponerlo directamente en un tobo con agua. Y vamos a pasar un coleto, una mopa, limpiamos y vas a ver cómo la energía de tu hogar queda mucho mejor. También se utiliza con piedras de sal y lámparas de sal. Son excelentes también para utilizarlas en tu hogar. Así que no dejes de atraer este gran elemento a tu hogar.